why do I favor the back position so strongly? Why do I favor it above all the other positions in submission grappling? The human body, as I said earlier, is well adapted to deal with threats coming in from the front, but poorly adapted to deal with threats from the rear. We want to make use of this asymmetry as much as possible. We engage in the sport of jiu-jitsu. Okay. Ninja. Are you gonna crush my windpipe? No. Esta es Gina Carano, y si no eres tan boomer como yo, pero aún así te suena, la conocerás porque es actriz en The Mandalorian. Aquí está ejecutando un mataleón. El mataleón obstruye el riego sanguíneo al cerebro y te apagas. Ahora que ya sabes lo que es un mataleón, vamos con los pasos. Mantener la espalda es lo más importante. Si no ejecutas el punto número 1, no vas a conseguir el 2 ni el 3. Entonces, cuando estamos aquí, si podemos, tenemos que tirarnos nosotros. Porque si se tira algo, elegir el lado que más le conviene. El lado que más me conviene a mí es el que mi cabeza está contra el suelo. Aquí. Este no. Porque él puede apoyar la cabeza en el suelo y puede girar. Sí. Ahí está, no, tranquilo. Esa es una forma de escape. En cambio, si yo elijo directamente el lado en el que tengo la cabeza en el suelo, ella no puede hacer esto. Entonces, desde aquí vamos a seguir atacando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Él tiene 3 herramientas de defensa y nosotros tenemos 2 o 1 de ataque. Entonces, queremos eliminar su defensa, con su brazo. Yo estoy aquí. Entonces, yo quiero caerme del lado en el que mi cabeza está más cerca del suelo de la suya. Aquí. Ok, entonces ahora. Yo voy a atacar y voy a defender. Lo primero que hago es con esta, hago como el T-Rex, y meto un ganchito. Pero lo que quiero es agarrar la mano. Y desde aquí lo tiene más complicado. Puede salir, sale. Esto acaba saliendo, pero es más complicado. Y ahora ataco. Y él tiene que llevarme la mano hacia abajo. Si no lo hace, yo sigo atacando. Si la lleva hacia abajo, yo estoy atento, empujo y meto. Ninja. Mataleón, enganchamos y ahogamos. O sea, con este brazo ejercemos fuerza y con este apretamos. Entonces, nos agarramos bien
para que no exista ninguna posibilidad de escape. ¡No! 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 Que esto también aprieta y palmea. Ahora vamos a intentar hacerlo bien, ¿vale? En lugar de tener la mano recta, vamos a hacer esto con la mano. Y vamos a meter los nudillos buscando donde empieza su mandíbula. ¿Muah? ¿Veis cómo molesta? No me dejes, ¿eh? A lo mejor te hago un poco de daño. ¿Puedes? ¿Muah? Y entra por ahí. ¿Veis cómo entra? Cuando ya llego ahí, ya puedo abrir la mano. Y ya llegué hasta ahí. Bueno, nosotros estaríamos agarrando por aquí. Entonces, no dejo de aquí hasta la suerte y no hago esto. No hago el golpe de mano. Lo que hago es esta mano toca mi mano y se cuela por dentro. Y una vez que estoy aquí, dos formas de hacerlo. La tradicional, y desjuntándose, esta que está aquí agarrando bien cerradita, me abro y voy hacia arriba. Pero en lugar de apretando, es expandiendo. Entonces, la mano en lugar de abrirla por aquí, que no te van a entrar los dedos, metes nudillo y buscas donde le empieza la mandíbula. Aquí es donde quieres colar. No. Cuelas por aquí y ahora haces esto con la mano. Y empujas. Cuando pasaste el mentón, abres y ahora sí que empujan los dedos. Sí. Y cuando llegaste hacia aquí ya es el momento de venir, cambiar y tiras, ¿vale? Ninja.